Muy buenas gente, ¿cómo están el día de hoy? Nos encontramos acá nuevamente en el puto Alinco de Paz, en exactamente el mismo lugar donde dejamos el capítulo anterior, que era acá, en el Palacio Oscuro, creo que se llamaba, que sería el equivalente, sí, me parece oscuro, que sería el equivalente a la Torre del Este, como del Mundo de la Luz. Pues bueno, vamos a empezar esto. Voy por la puerta abierta primero. Bien, este capítulo va a ser únicamente de esta mazmorra. Son las putas 11 de la puta noche, hijos de su puta madre, y es el cumple de mi abuela. Como la quiero a mi abuelita, aunque ya se murió, pero bueno. Ok. ¿Cómo puedo mover esto? Eres un baboso. Ok. No, ahí. Y pum pa' tu casa. Pum pa' tu casa. Oh, chinga. Bueno, te lanzo esto para ver. Ok. Está mal. Ay, bueno, ya no se puede morir ese imbécil. A ver, putos. ¿Qué verga es esto? What the fuck. ¿Por qué aquí para bomba? ¿Qué pasó? Uno, hay que conseguir el puto mapa este. A ver, que no me pegan esas mierdas. What the fuck. Ah, me acuerdo de este. No es... Ah, bueno. Están como al medio, chicos. Y cuando empecé el juego, me pusieron un mensaje de que en el Force Wars ya podría lanzar esto así con espada. What the fuck. A la verga. Hijos de puta. Pinches puercos a la verga. Pendejos. Vamos. Ah, ya entendí. A ver. Arco. Yo soy experto en Zelda, tío. O sea, llevo como 200 horas de Breath of the Wild, obviamente me puedo pasar estas mierdas. What the fuck. Chinga tu madre. Ah, perfecto. Eso. En este momento mi cabeza está explotando, tengo mucho miedo. Tú viste el mapa. El mapa. El mapa pendejo a la verga. El corazón. Pum, chingue. Oh, que chingues a tu puta pinche perra. Imbécil. Pum, pum, pum. Oh. Si tan solo pudiera hacer un trato con Dios, le pediría conocer a Tilly. Conocer al Pepe, conocer a Etesech, conocer a Potaxio. Ok, no sé qué. Nada más fui por el mapa ya. Pero bueno, what the fuck. Hijos de su puta madre. Bueno, a ver, hay que pasar por aquí y lo iba a dejar. Y what the fuck, me llevaron a exactamente el mismo puto lugar. Hijos de su puta madre. Bien, antes de ir por el centro porque no tengo la llave, entonces pues vamos a ir por acá. Porque si abro por aquí puedo pasar por acá. Eso. Bueno, aunque bueno, me doy cuenta de que pagamos. Ah, no puedo mover esta. Ah, como decía yo. Qué imbécil, porque me daba toda la vuelta. Y eso abrió la puerta. Bueno, bajemos. Estas mierdas. Llave pequeña. Loco, una llave. Creo que habrá que hacer esto. Y ahora que damos toda la vuelta y ya nos vamos por el centro. Creo que hice todo lo que podía hacer en el resto de eso. Lo cual es irónico porque no llevo ni como 5 minutos aquí. A ver, abre, hijo de puta. What the fuck.
qué pedo. ¡Ah! ¡Auxilio! ¡No se mueren! Ok, y me puedo caer y caigo en una habitación que no sé dónde es. Sí, pero por aquí puedo continuar. Primero vamos a ver todo lo que hay en este piso, ¿no? Otra llave. ¿Esto qué? Hijos de su puta madre, ¿cómo me cagan esos bichos? Que si aquí está esto es porque... un salto. Está bien. Yo puedo saber, pero aquí está un hijo de su puta pinche perra madre. Los babosos estos. Puerta. Eso. Bueno, a volver a entrar. Ok. Y corre. What the fuck. Ahí. Que se mueran los dos imbéciles. Ok, por ahí necesito otra llave, anotado. What the fuck. Auxilio, la brújula. O compás. Ok. Si bajo por la puerta de la izquierda, voy a exactamente al mismo lugar que ir por la puerta de la derecha. Así que vamos a ir por la derecha porque yo soy diestro, porque yo soy un ser superior. Hijo de su puta madre, no hay nada. What the fuck. Oh, sí, para las 500 rupias. No. Eso. ¿Aquí qué? La llave. Que eso va a ser la llave para la otra habitación. Y aquí una flecha nada más. Ay, puta madre. ¿Qué no funciona la puta aquí por este puto juego? Hijos de puta. Sí, jeje. Sí, ya tengo 500. La idea ahora es no gastarnos nada, conseguir las mierdas estas para el agua y ya ganamos. Somos los mejores. Tan, 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 tan. Uff. Ya, ¿cómo me cagan estas mierdas? Honestamente, los lugares ahí. Toma la verga y toma la verga. Ok, hijos de su puta madre, ya va mi segunda semana de clases en todo este 2023. Y ya casi es mi cumple, ya tengo un video preparado para mi cumpleaños. Va a ser el mejor video que verán en toda su puta vida. Por aquí que hay. Me apegue tu corazón. So. Ok, aquí para abajo. De puro pedo la vi. Ok. Tenía razón. Esto me lleva a otro lado. Pero no tengo la llave. ¿Es para qué? Ok, entonces tenemos que ir por la lado izquierdo, creo. Por caerme, creo, no sé. Ya, me vale verga. En fin, tengo ahí un video preparado ahí para mi cumpleaños. Va a ser el mejor video de todos. Prepárense para el nuevo meme que verán durante los próximos 3 años de sus vidas. Hijos de su puta madre. Ton, ton, tan, 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 tan. En fin, si hago esto. ¡Oh! Sí lo logré, lo logré. Uy, qué bueno. Ok, por aquí puedo. A ver, rápido, 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 rápido. No. Se cayó. Es un pendejo. Ok. Esto me abrió la lado de acá. Quiero saber de qué verga. Y esta es la misma zona. Está el mapa. A ver. Tanto. Ay, corazones, sí. Ok, bomba. Ok, todo esto como una estatua. ¿No puedo mover otra? No, ok. Pero sí, muchas veces en estos videos puede parecer que me sé ya cómo funcionan las mazmorras porque las hago bien pinches rápido de esto. Fácilmente ya llevamos la mitad, solamente falta conseguir la llave esta de mierda y ya terminamos todo.
Pero no, realmente no es que sea acá todo un profesional acá. No, de hecho sí es eso. No es que yo sea acá un tipo que está mintiendo y diciendo que no se ha pasado este juego, ¿sí? Porque ya ni sé qué estoy diciendo, a ver. Pero se puede, perdón, se puede llegar a aparecer. Ay, pues sí. Ay, okay. Pero no se puede llegar a parecer que me sella de memoria todo esto. La verdad es que no. Simplemente la saga de Legend of Zelda es de mis sagas favoritas. He aprendido tantas cosas que ya para mí se me hace súper mega evidente unas cosas. Como esto de que claramente había que pegarle en el punto ojo con una flecha. Es obvio, es un bicho con un ojo. Y he visto otros de otros colores. Y como este es de color distinto, como aquí funciona el racismo, aquí el racismo es correcto, pues entonces tengo que ir por eso. Entonces sí. Ok, pero aquí no puedo pasar. De puta, hice tanto camino para nada. En fin. Ok, no se va a mover eso. Ay, apenas. Yo ya no cargaba el pincho imbécil. Vámonos, vámonos. No se van a regenerar los problemas. No. Hijos de puta. En fin. Y ahora tengo que hacer esto. Ok. Mira, hay que ir por el otro lado, por el que no fui. Porque me partieron mi puta madre. Hijos de puta, no, no me van, me van. Ayuda, auxilio, me pitean. Ah, bueno, de todas maneras íbamos a llegar exactamente al mismo lugar si moríamos o no. Pero bueno. Necesito hadas y tengo una llave. Y es importante la llave. La llave es el importante aquí. Eso hay que tener en cuenta. Y luego acá, a ver. Si me caigo, llego a una zona que no había explorado, así que a lo mejor es por ahí. Y ya había visto que podía mover este y ahí me caí por error, no mames. ¿Y por qué caí encima de un bloque? Ah. No, otra llave. Ah, creo que ya sé dónde tengo que ir. No. Ah. Chinga tu madre, Majin Buu. ¿Han visto ese video del short ese del tipo que hace? Del cabrón este que hace una actuación de doblaje de Babidi y el cabrón este de un bolseta y se pone ahí a decir algo como de ah, pa, 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 chinga tu madre, mayo. Ay. Seguramente no han oído de eso y seguramente ya se suscribieron. No los juzgaría si es verdad. Pero bueno. Ok, necesitamos la llave esta Suprema Master Pro XXXX. Y ok, tenemos que ir para el cuarto de por acá. Entonces tenemos que jalar esto y movernos para acá. Aquí tenemos que ir directo ahí, recto, recto, a la verga. Recto a la verga. Y por aquí no podemos pasar. Ok, bueno, no sé, a lo mejor por acá hay otras como puertas que no abrí. Perdón, mi expresión tan arcaica. Cosas, puta madre, hijo de tu puta madre. Vales pa' pura verga, puto bicho de mierda. Dijiste esa mamada y porque eres verde, cabrón. ¿Acaso eres puto hijo de tu puta madre? ¿Por qué reviven las putas calaveras? Ah, ya, claro, no, o sea, aquí sí reviven las calaveras con objetos, hijo de la chingada, ¿por qué mierda? Puta madre, hijos de su puta madre, valen pa' pura verga, cabrones, como mierda, no me caía ahí, no mames. Ah, vale, verga, ah, sí, por aquí, por favor. What the fuck? Ok, hitbox, hitbox. Sí. No, no, tenía que ir por el cofre, cabrones. Mi puto cofre, no mames. Pum. Oh, qué pum, baboso. Ja, 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 se murió el imbécil. La niña.
Tráiganle una falda a la niña. Ah, ya puedo pasar por acá. Qué imbécil. Sí, ok. Esto lo puedo romper, no lo sé. Aquí esto lo puedo romper, no lo sé. Es así, imbécil. Eso sí lo que lo puedo romper. Ok, esto lo puedo mover para quitar eso. Perfecto. Lo trabamos y eso no se rompió. Ok, entonces me de puta madre. Ay, sí. ¿Y si movemos esto ahora? Ya no se puede mover. Vale. Ok, ahí con cuidado de no caerte, niño. Que te conozco, puto. Ok, luego está esta habitación. Ok, a ver. Ok, me falta explorar aquí y aquí. Son las únicas zonas que no he explorado. Es lo único, lo único relevante. Entonces, a ver. Ok. No sé qué hice, si soy honesto, pero hice algo. En fin, aquí revivió el imbécil este. Y a ver, si lanzo una bomba desde aquí, va a contar. ¡Qué jaja! ¡Qué putos! Corazón, sí. A ver, sí, así con cuidado. Y por aquí no he venido, ¿no? Por esta zona. Ya. Ok, esta era la otra zona. Esta, medio rara. No tiene sentido caerme aquí porque voy a caer exactamente al mismo lugar. Pero bueno, vamos a hacer la prueba. Bueno, no caí en exactamente el mismo lugar. Dios, sí, ya ven. Ok, esto me lleva al piso de arriba. Ahí estamos. Corazón. No me dio un corazón. Puto juego de mierda. Admins, dejen de jugar este juego. No, no me dan lo que yo quiero cuando me da la gana. Sí, la gran llave. Ok, esto donde me lleva ahí, hijos de puta. Ah, me violan. Ok, con la gran llave ya pudimos abrir el tesoro que hay por acá. Entonces tenemos que hacer una vueltita por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y ya podemos ir a esas. Perfecto. Joder, cabrón, muérete a la verga. No, me pega. No, me tira, me tira, no. Voy a decir eso en un momento que esté jugando. Para que se lo tenga muy pendiente. Porque estoy seguro que terminaré de caer alguna vez. Ok, por acá. No. Sí, a la verga. Y pum, 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 pum. Verga. Ok. Ok, la táctica esta del escondite acá. El escondite todo homosexual. Ok. Pum. Ahora nos toca el puto. Que no se muere ni con 83 golpes. Así que es masoquista e imbécil. Por eso es rojo con putos putos pendejos. ¿Lo podré activar con el boomerang? Bueno, perfecto. Así no gasto flechas. Ok, es. Ok. Y para eso tengo que abrir esto. Está bien. A ver, como no puedo abrir esto de normal, entonces. ¿Y si hago eso? ¡No! ¡Ah! Se cayó. Ah, también se cayó. No hay que quedarnos sin bombas. Es importante, Link. Ok, sí, lo logré. El juego no quería que lo hiciera así, pero yo lo hice así, porque yo soy el mejor que todo este juego. Putos. Nadie me gana, nadie me gana, todos son pendejos, todos son putos. Bien. Ok, aquí no revivió nadie. ¡Ah! ¡Me troleaste! Hijo de tu puta madre. ¡Oh! Me pegaron otra vez. A ver, no mueras, no mueras. Que te conozco, puto. Ay, sí, por ejemplo. ¡Pum! ¡Jaja! Te maté, XD. A ver, era por aquí y luego tenías que ir como para abajo, para lo más abajo posible. Lo más abajo. No, por aquí. ¡Jajaja! Ja, te viste, puto. Ok, por aquí.
Y abrimos el cofre, bro. Sí. Sí, obtuviste el martillo mágico. Ahora puedes, como aplastar las estacas de madera bajo el suelo. Okay. También puedes utilizarla para girar otras cosas. O que spawn, es como de golpear, ¿no? Okay. Ah, supongo que esto será para las mierdas estas que estaban en la zona esa de la que abrí la mierda esta cuando estábamos en la cosa esta de esta cosa. ¿Me entendieron? No, ¿verdad? Pues eso les pasa por putos. A ver, puto link de mierda. Es por arriba, pendejo. Uff. La puta madre, tengo un chingo de sueño a la verga. Pinches pendejos. Valen pa pura verga. No sé qué fue eso último, pero me gustó. Ok, ahora bajamos. Y ahora hay que subir otra vez porque me equivoqué, soy estúpido, perdón. Agarramos. No hacemos nada, agarramos y no hacemos nada. Ok, creo que tengo que ir por allá, ¿no? Creo que era la parte esta de las armaduras. Entonces vamos a seguir bien rápido a la verga. Sí, rápido. Ok, nos tomamos el martillo. Por si acaso. ¿Podré aplastar esto? A ver, ponte bien, pendejo. Eso. Sí, corazones. Bot. Ok. Ok, flechas. Pum, 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 pum. Pum, pendejo. Pum, imbécil. Estoy pegando. No, no, cabrón, no. A ver. Jajaja, qué puto. No se puede mover. Puta madre, denme corazones. Quiero estar en más. Hijos de puta. Ah, ok. Fin. Bueno, nos esperamos. Aquí somos pacientes porque somos los mejores. Ok, vamos. Así rápido. Ok. What the fuck. ¿Qué puedo? Aplastar las tortugas estas. Ok, aquí está esto. Bueno. ¿Alcanzaré con el boomerang? No. Pinche boomerang, tiene menos alcance que mi. Y no, necesito una llave. ¿Dónde hay una llave? Ahí hay una llave. Ok, entonces tengo que subir, volver todo el puto camino y después irme a la izquierda. Ah, no. Ah, yo qué sé, hijos de puta. ¿Por qué no me avisan? Cabrones, casi me quedo acá atorado por pendejo. Hijos de su puta madre, no avisan. Deberían de poner acá instrucciones como en los TikToks, ¿no? Ahí de pinche generación pendeja. Esa de pendejos ahí que son sus mamás ahí. El puto TikTok ahí. Cada que se pone de moda alguna mamada ahí. Como lo del Esotilín y pinches pendejos. Como cagan ahí con los del Esotilín. Es como, o sea, me identifico mucho con el viejito este de que era semi-racista y suena a xenófobo de mierda, que decía que ya lo tenían hasta la madre de su pinche Esotilín y que era mejor inventarse algo así más original como lo del Pasito Perrón. 1, 2, 3. Pasito Perrón, 1, 2, 3. Y seguro ahí ya sabían que iba un pasito para adelante por ahí. Hijos de su puta madre, TikTok es una mierda. Desuscríbanse de TikTok. O si no van a terminar como... No sé. ¿Cuál es el peor TikToker que hay? Fans de TikTok. TikTokianos. Díganme. Hijos de puta... ¡Me caí! ¡Puta madre! Ok, sí, eso está por acá. Ok. Tengo que llegar allá desde...
Desde la puertita esta de acá. Ok. A ver. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, lo de TikTok. Pues puta madre, TikTok es una mierda. Luego te encuentran ahí los de TikTok y te secuestran ahí a la verga tu información. O sea, hay que aprender a cuidar la información personal y privada de la gente. Y apenas me doy cuenta de que aquí hay un mensajito de puta madre. Link, ¿puedes oírme? Soy yo, Zelda. Estoy atrapada en la roca tortuga en la cima de la montaña de la muerte. Sé que estás haciendo lo mejor, pero por favor apresúrate. Apresúrame mis huevos, pendeja. Por eso yo soy el mejor. Putos. ¡Pum! Pa' tu casa. ¡Pum! Pa' tu casa. ¡Pum! Pa' tu casa. ¿Qué soy? No, no es importante, hijos de puta. A ver, ponte ahí para que te dé de espalda. Puta pared, pendejo. Se ve que no te gusta que te den en la pared. Maboso. Sí, pum pam pem, pum pam pim pum. Acá el trucazo. Trucazos vergas. Ok, aquí pim pam pum. Como soy el mejor, no voy a fallar ni una putada. Puta madre. Me cagaron mi magia. Ok, y entonces, según el mapa y la lógica simple, por aquí hay una puerta. Efectivamente había una puerta. Es que no sé esa. Este juego tiene el detalle de que muchas veces estas zonas aquí como de las paredes, pues, cuando hay para colocar bombas y abrir un camino nuevo, normalmente te marcan acá en el minimapa que acá hay un camino y luego llegas a la zona y resulta que no hay, es porque ahí hay una bomba. Ah, también. Sí. Catafari, que pinta bote. Ayúdame, putos. Bueno, y no estaba aquí la llave. Entonces, claro, o sea. Entonces tú ves esto y dices: oh, what the fuck. Aquí debería de haber una puerta. Y luego pones acá una bomba y resulta que sí había una puerta. El problema luego ya es cuando estás en lugares como este que en casi cada habitación hay como grietas en las paredes que sirven para indicar de manera normal que por ahí hay una puerta cerrada por una pared y que tienes que poner una bomba. Porque claro, ahí confunde porque es más como decoración que realmente aparte de que es una llave perfecta. Y encima justamente abre hijos de puta, que revivieron en 2 segundos. Cabrones. A ver, así rápido sin que me bajen vida porque soy el mejor. Que luego aquí venían los pendejos estos. Que son unos imbéciles, hijos de puta. Todavía tengo que hacer esta mamada. No mamen. En fin, pero sí, o sea, te encuentras muchas veces con habitaciones ahí que tienen estas grietas en las paredes. Y, pues no mames, pues son decoración, ¿no? Porque eso aparenta ser decoración, ¿no? En fin. Mira, lo bueno de tener aquí la espada máxima, no puedo hacer esto. Entonces no tengo que acercarme sí o sí a los babosos estos. O sea, ¿qué verga son estos? O sea, son pendejos. Ve ese pendejo y se quedó atorado. A ver, ponte así. Pim. Pam. Pum. Perfecto. Y me voy a ir por acá por esta mierda. ¡Oh! ¡Y no! ¡Me pegan! Se me olvida esta mierda. Bien. Que luego aquí venían las tortuguitas pendejas. Así que nos ponemos esta mamada. Ok. Pónganse las dos. Babosos. A ver. Cabrón, ponte a la verga. Pum, pum. Ok, se mueren en 2 golpes, eso es importante dejar. Ok, aquí está esta mamada. Y ahora tenía que lanzar acá una flecha. Uy, y tengo helada. Helada es clave. Helada es clave. Es perfecta helada. Y ya podemos entrar. Por fin. Ah, what the fuck. Me asusté. What the fuck. Me asusté. Me reasusté. Ya, nada más. Ah, qué mamá. Ok.
Ah, puta madre, que muéranse pronto, putos. Ok, aquí hay dos. Sí. Ja, ja, ja. Oh, sí, creo que es. Ok, perfecto. Y tenemos un corazón nada más. Genial. Lo que quería. Ok, por aquí no hay nada, no hay enemigos. Bueno, si no hay, pues bueno. Ok, por aquí no puedo mover esto, ni 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 esto. Ok. Bueno, ya lo tenemos en el top. Ok, ya lo tapamos. Pum, pum, pum. Ah, jaja, son unos pendejos. Ah, puta madre, ya vi. Vamos por el jefe. Obviamente, tengo que romperle la máscara. A ver. Sí, tengo que romper la máscara. What the fuck. No. ¿Qué es eso? Ah, ok, lanza mierda sin vertical. Ah, hijo de puta. No se le rompe la máscara. Ah, ya se le rompió. Ok, este es en vertical. El vertical, puta madre. Diagonal. Ah, ok, entonces aquí no me hace nada y aquí me pegaron. Soy un baboso. Ah, auxilio, me violan. Ok, yo aquí, por aquí, y así es. No, ok, ya le puedo dar. No, yo con un hada en la mochila. Vamos, rápido, quiero la adrenalina. Ja. Puto. Puto. Recuerden, chicos, hay que tomar agua después de insultar completamente a un jefe. Primer cristal. No sé qué es eso, pero tenemos un cristal. Uy, qué jefe tan fácil, a ver. Aunque bueno, fácil si tienes nada. Si no tienes nada, cagaste, eres un pendejo. Ok. Ok, los cristales son las doncellas. Ling, gracias a ti he escapado de las garras de los monstruos de la maldad. Gracias. Este mundo solía ser una vez el mundo. La tierra dorada donde la Trifuerza estaba escondida. Pero por Ganon, el líder de los dragones. What the fuck. Pero a causa de Ganon, el líder de los dragones, lo deseó, este mundo fue transformado. Estoy seguro de que está intentando conquistar incluso nuestro mundo de la luz después de construir su poder aquí. Su esperanza es usar su. Es usarnos. Es usar a nosotras las doncellas y el poder de los sabios que habían pasado hacia nosotros. Bueno, nosotras más bien. Como la llave para abrir una gran puerta entre los mundos cerca del castillo de Hyrule. Lo cual ya comprobamos de cuando Ganim llegó aquí. Pero la puerta no está completamente abierta. Todavía hay tiempo. Juntos, las siete doncellas, podemos romper la barrera que protege el lugar en el que Ganon se está escondiendo. Puedo decirte dónde están las otras chicas que están atrapadas. Creo, confío en que destruirás a Ganon. Regresaré a mi forma original ahí en ese momento. ¿Me entiendes? Obviamente, no entiendo. No soy pendejo. Doncellas babosas. Ah, qué puta sed. Que el camino del héroe te guía hacia la supuesta. Ok, ya, vete a la verga.
Hijos de su puta madre, te digo que... No mami. ¿Qué es esta mamada? ¿Qué? O sea, ahorita tengo que bajar así, así, pim, pam, pum, pam, pim, pum, pum, y llegar acá. Para luego volver a ir a la otra puta esquina del mapa. Para luego bajar, irme a la otra esquina del mapa, irme a la otra esquina del mapa y luego irme hasta la quinta loma de la verga. Hijos de su puta madre, ¿qué verga es esa? Ah, me lleva a la chingada. En fin, gente, espero que les haya gustado este capítulo. No sé si estuvo largo o corto, no sé, me vale verga. Aquí están mis putos videos, este es un puto video que les entrego, porque yo sí les cumplo, yo les entrego videos. Así que suscríbanse o váyanse a la puta verga, hola de pendejo. Y bueno, recuerden siempre respetar a la gente que los rodea. Espero que les haya gustado y todas esas pendejadas, hagan lo que quieran, suscríbanse, denme like. No me den dislike ni no se desuscriban, porque pues si lo hacen voy a ir hasta sus putas casas y partirles toda su puta madre. En fin, nos vemos en el próximo episodio o video que subir. Puta madre, todavía he de decir que todavía no me establezco completamente el saludo. A veces se me olvida, pero bueno. Espero que les haya gustado y bueno, todo eso, que ya dije como 34 veces, porque como ven mis videos, obviamente son unos pendejos, entonces tengo que repetir. No es porque yo sea el pendejo aquí. Y nos vemos en el próximo video, que subiré cuando me dé la gana. ¿Y por qué cuando me dé la gana? Pues porque así funciona mi puto canal. Putos.